A través de redes sociales y mensajes de WhatsApp comenzó a circular una lista con las supuestas colonias con casos de COVID-19 en Morelia. Al respecto, el ayuntamiento aseguró que el listado de 14 colonias es falso. Pues se filtró, por así decirlo, o salió de algún lugar esta lista. Desafortunadamente no sabemos de dónde salió. Es falsa. La Dirección de Salud Municipal negó la veracidad de la misma y recordó que en semanas pasadas tanto el alcalde Raúl Morón como el titular de la Secretaría del Bienestar, Roberto Reyes Cosari, han informado que por el momento no se dará a conocer las colonias con mayor contagio por el virus para no estigmatizar a la población. COVID, pues los tenemos dispersos en toda la ciudad por temas de integridad de los mismos pacientes. No vamos a señalar ni nombres, ni colonias, ni teléfonos, ni nada referente a ellos. En el mismo listado difundido no se especifica si estas colonias corresponden a los casos activos o con mayor incidencia. Sin embargo, las autoridades advierten de no dejarse llevar por mensajes falsos que circulan en las redes. Esta semana, la Dirección de Salud Municipal informó que se mantienen cercos sanitarios en las 15 colonias de mayor incidencia del virus, sin especificar los nombres por protección de los datos personales de los pacientes. Además, que se tiene un registro de 270 casos activos de COVID-19 en la ciudad. Agregaron que los casos se registran en los cuatro sectores de en todo el municipio y no es propio de una sola colonia, y lamentaron que se difunda la información falsa. Los cuatro sectores pues tienen incidencia ya. Reiterar, señalar alguno en específico, decir, no, todos tienen entre recuperados, entre activos, estamos ya teniendo una situación considerable de casos COVID, reiteramos, en todo el municipio. Hasta el último corte del 29 de julio en la ciudad se tiene un acumulado de 1.384 casos por el virus, informó para Mega Noticias Blanca Padilla.